Bueno, raza, les dejo este video de hoy martes, espero les guste. Empecé primero por la barbería porque tenía que grabar y tenía que salir bonito y gordito. No me corté el pelo, cállate, no te rías. Espero el video les guste, dejen su like y síganme en la nueva página y en el nuevo canal de YouTube, gente, se los voy a agradecer mucho. Bueno, raza, me vine a dar una vuelta al centro de Santa Rosa hoy. Fui el barbero primero. Y pues me encuentro atrás de la iglesia católica, fijo en la peatonal. Buenas. Y pues vamos acá, gente. Entonces vamos a ir a buscar algo ahí para ver qué encontramos. Raza, vamos a visitar un lugar que se llama Tacopaneco. Y pues me lo recomendaron mucho. Espero pues sea delicioso. Así que espero les guste y vamos a ir a visitar. Así que estamos llegando aquí a Tacopaneco y pues vamos a ver, la verdad que es muy bonito lugar. Y pues vamos a ver. Bueno, aquí está Tacopaneco, jefe. Aquí Tacopaneco, aquí tenemos los mejores tacos de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Esa mamá, y el menú, ¿algún menú, brother? Allá está todo el menú, brother, usted puede. ¿Cuál es tu nombre, brother? Edgar Chávez, mucho gusto aquí en Santa Rosa de Copán. Esa mamá, loco. Bueno, este es el menú raza, para toda la raza ahí que vaya a ver el menú. Solo mírenlo porque yo me voy a hartar, va. ¿Cuál me recomendás, Helder? ¿De qué andas, hambre? Te bajo los puteados, no me pasa, ¿o fuck? No, fíjate que mira, de probar el mixto, porque lleva todas las carnes. Las morenas y todo. Bueno, estoy en Tacopaneco, raza, estoy en Tacopaneco y el brother que me acaba de atender es un brother que jugó conmigo aquí en Santa Rosa, es arquerazo de primera y pues ahora está aquí elaborando y la verdad que es un tipazo y nada, vamos a probar y pues me recomendaron y no quería quedarme aquí. Ahí está pues Elder, así que gracias. Hay un lugar acá en Tacopaneco, pues que la gente cuando viene pone su nombre acá. Entonces al final, pues él ya me dio los marcadores. Y pues al final de comer vamos a dejar nuestro nombre por acá. Así que cuando vengan a Santa Rosa, raza, visiten Tacopaneco. La verdad que se mira delicioso y pues vamos a probarlo a ver qué tal. Y al final, pues bien, pueden poner el nombre acá. Así que chécale. Estamos en Tacopaneco y pues vamos a probar la comida acá. La verdad que se mira delicioso y un lugar muy agradable, así que se los recomiendo. Tienen que venir a Tacopaneco cuando vengan a Santa Rosa de Copán, los van a atender de la mejor manera. Así que bueno, raza, voy a traer mi comidita, ya está. Así que pues chequen y la verdad que está delicioso. ¿Y esto qué onda? Yo me lo sirvo, ¿eh? ¿O vos lo servís? Lo sirve, ahí está. Ahí está. Esto es lo que voy a disfrutar el día de hoy, gente. Así que permisito, raza, y pues ya saben, visiten Tacopaneco, aquí los va a atender Elder. Bueno, raza, me voy a servir y me van a dar unas recomendaciones. A ver ahí, pana. Bueno, tenemos diferentes tipos de salsa, en la cual la más picante, la más rica de todo el occidente la tenemos aquí en Tacopaneco, que es la tres chiles, le decimos nosotros, ya que lleva chile jalapeño, lleva habanero y chiltuto. Entonces, picante al 100. ¿Qué son cuáles, Elder? Tenemos también que es esta, la de tres chiles de cesta, tenemos la pura jalapeño, tenemos una que es nueva especialidad que es de tamarindo y una nueva, nueva que acaba de salir esta semana que es de cacahuate, gente, que es muy recomendada y también la tenemos en botes para la venta, para lo que ustedes quieran. También tenemos esta que es de cebolla con mantequilla y jalapeño, muy, pero muy deliciosa para la gente que le gusta la mantequilla, deliciosa. También tenemos esta combinación que es de piña, tomate y jalapeño, que queda delicioso en una buena combinación con nuestros tacos. También por aquí tenemos lo que es guacamole, salsa roja, cebolla, culantro y escabeche. O sea, tenemos de todo para lo que ustedes le puedan echar.
Ahí está, raza, así que me voy a enchilar porque yo me voy a probar de todo, así que ahí está, gracias a él por la recomendación, brother, y pues bueno, permiso, gente. Vamos a disfrutar el platillo pues que me recomendaron aquí en la casa, y la verdad que se mira delicioso. Chequéenlo, está riquísimo, y pues nada, acompañado de un riquísimo fresco de sandía, así que espero les guste. Visiten Tacopaneco, se los recomiendo cuando vengan a Santa Rosa, gente. Raza, vamos a dar nuestro recuerdo acá en Tacopaneco, así que cuando vengan tienen que dejar su nombre acá. Búsqueme porque voy a ser el primero que va a poner de aquí para abajo. La verdad que no sé, pero bueno, así que vamos a poner el blog de chapa. Hola, raza, me encuentro aquí en Café Imperio y pues son las 3 de la tarde y pues nos falta tomarnos un café, y pues vamos a tomar café a esta hora de la tarde aquí en Santa Rosa. Espero cuando vengan a Santa Rosa visiten Café Imperio porque me lo recomendaron y pues vamos a saborear. Raza, vamos a probar el café de aquí, Café Imperio, así que se lo recomiendo. Tienen que venir a Café Imperio, ubicado aquí cerca del Cerrito, está delicioso, así que se lo recomiendo. Les voy a mostrar una vista de lo que es Santa Rosa en un punto alto. La verdad que es hermoso. Raza, esto fue parte de lo que pues salí a hacer hoy martes, así que espero que el video les haya gustado, y pues estas son las últimas horas aquí en Santa Rosa, y pues nos vamos pronto para otro lado, así que denle like a la página ahí y suscríbanse a mis canales de YouTube, se los voy a agradecer mucho. Chao, besos, abrazos, buena vibra.